Sí. Buen día, señor. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pero espectacular, un hermoso día. Acá estamos alimentando a los salmones un ratito. Hay una cantidad infernal, ¿eh? Sí, están entrenándose para que después los pesque usted y haga publicidad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, como siempre. Nada, señor. Que la pasen bien, que disfruten de la pesca. Hoy es un lindo día. Calculo que van a sacar algún dorado bueno, porque lo van a tener que largar, va a seguir siendo bueno. Por supuesto, por supuesto. Y de esa manera... Invitamos a toda la gente del país que venga Don Julián, que siempre serán bienvenidos, ¿no, Andrés? Sí, señor, siempre acá como en su casa. Bueno. Que disfruten de todo lo que hay y que puedan tener un buen recuerdo de este lugar. Bárbaro, Andrés, muchas gracias. Vamos a seguir dándole de comer a los salmones. Sí, señor. Ahí va el pancito. ¿Qué pasa acá? Arrancamos con doblete. Un doradito salta. ¿Cómo arrancamos, Valentín? Espectacular. Un ratito que tiramos. Tenemos que... Ahí está. Estamos en Paso de la Patria. Junto a la cabaña de Don Julián. Por supuesto, siempre el resultado es este. Paso siempre te da esta alegría impresionante en sus aguas cristalinas. Vea cómo se ve el animal de abajo. Realmente apasionante la pesca acá en este lugar, en esta villa turística. Mirá, mirá. Papi, permiso, me voy a sumar con un doblete. Mirá, mirá. Un sábalo. Esta es la carnada natural que tiene el dorado. Por eso, sábalo patejeado. Por eso estaban juntos, ¿no es cierto? El sábalo es la carnada natural que tiene el dorado. Bueno, y enganchamos las dos cosas. El sábalo pobrecito la ligó, pero se salvó del dorado. Así que tiene una oportunidad más en su vida. Realmente
tenemos que decir que estamos en un lugar increíble de Corrientes. Paso de la Patria te invita a pescar estos dorados. En sus aguas, como dije recién, cristalinas, una pesca de trolling. Bolsámalo. Una pesca de trolling. Que bueno, en este caso fue rápido, no tuvimos mucha espera y esperemos que este primero... Se lo voy a dejar a Pablo que lo saque. Bueno, vamos. Nuevamente estamos con el guía Monchi, que fue protagonista en la nota anterior. Y acá arrancamos de esta manera, con este doradito, haciendo trolling. Vamos a sacar el señuelo. Papi, arrancamos con un doradito, arrancamos, en paso. Vamos. Ahí estamos, vamos al agua. Chao, amigo. Haciendo trolling, con señuelo de media agua. De esta manera arrancamos. Ahí estamos. Amigo. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Esto es el arranque. La primera está puesta. Vamos, tenemos por lo menos caja de cesta, ¿eh? Así que vamos, paso a la Patria. Dale. Arrancamos, Monchi, ¿eh? Muy bien. ¿Estamos? Dale, vamos por más. Vamos. Vamos saltito, ¿eh? Ahí nos dio el primer doradito, paso. Recién salimos. Con Monchi acá nos dijo, tengamos fe que acá pican, siempre pican y bueno. Ahí están los resultados. Aparte, con Monchi tenemos buena historia acá en paso, ¿eh? Tenemos buenos recuerdos. Hicimos, ¿eh?, historia con Bestia Dorada, así que... De esta nota también vamos a seguir haciendo historia, entonces. Dale, meta nomás. Pablito, un nuevo doradillo. Uno más. Uno más acá. Esta vez con una banana larga de profundidad. Siempre con la eficiencia de los señuelos cucú, Pablo. Chao, amigo. Bueno, seguimos en la búsqueda del grande, seguimos en la búsqueda del grande. Lo están dando los chiquititos, cualquier momento viene a defender lo grandote, ¿eh? Así que bueno, seguimos, pero no obstante, estar en paso ya es una cosa espectacular, ¿eh? Amigos, seguimos en Cabaña Don Julián. Y Lupe, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Qué bien la estamos pasando, qué bien la estamos pasando. Te voy a saludar en cámara. Vos siempre robando besitos. Sí. No, esto no puede ser. Iru, qué alegría de ver la cabaña como está, con la cantidad de gente, de pescadores, de grupos de amigos, de familia. El Paraná, sus aguas, la cabaña, están recibiendo y están invitando a todos los pescadores y a la familia del país, ¿no? Estamos como el ave fénix, intentando resurgir. Y lo estamos logrando, gracias a Dios. El pueblo, el río, el clima, la pileta, la gente, todos fueron honestos y regresaron a Paso de la Patria. Eso es lo más importante. Iru, vamos a recordarle, como siempre lo hacemos a toda la gente que está viendo el programa, ¿qué es Cabaña Don Julián? ¿Con qué recibe al pescador y a la familia acá en este lugar tan maravilloso que tiene el norte correntino? Si de algo nos tenemos que jactar es de la cordialidad que tenemos el correntino, de que hacemos que ustedes, los clientes, se sientan como en casa, y esa es la mejor puerta de entrada a la provincia. En cuanto a servicio, lo que es pesca, alojamiento, está la opción de que sea el servicio totalmente completo, ¿no?
Generalmente sí, trabajamos para pescadores y en el verano se da un poco más este ruido que tenemos atrás, que son todos familias y niños. Pero bien, lo pasamos bien y todos disfrutan, tanto de la pesca como del clima, de la pile, de los deportes acuáticos, de los amigos que vienen. Es muy lindo, objetivamente, te lo digo y se lo digo a la gente, ver a los nenes cómo la pasan acá, cómo se divierten. Hay paz, hay tranquilidad, hay diversión también. Sí, sinceramente, en este momento es bastante ruido, pero está bueno igual, está bueno y está divertido. Qué lugar para la familia, realmente para venir a pasarla bien y en este lugar, en este entorno que ustedes están acostumbrados a vivir, pero yo te lo digo cada vez que vengo, junto con mi papá, junto con la gente de Tiempo de Pesca, qué lugar que tienen. Y por eso lo recomiendo con tanto fervor y de todo corazón a la cabaña de Don Julián, porque sinceramente la atención de ustedes, el servicio es realmente de excelencia. Y bueno, acá está todo completo para que lo vengan a disfrutar, ¿no? Ojalá. Acá estamos, con las puertas abiertas otra vez, esperando todo el público posible. Y nada, laburando, que es lo que aprendimos a hacer desde muy pequeños. Muchísimas gracias por recibirnos y por hacernos sentir parte de la familia. Muchas gracias por todo, Iro. Gracias. Dos besos más, porque acá en Corrientes se da dos besos. Es un chorro de besos. Amigos, seguimos en Paso de la Patria y nos encontramos con nuestros amigos de la firma Quiero SRL. En esta ocasión estamos con Cusi, que a Cusi no le gustan mucho las cámaras, pero en esta ocasión, como vamos a hablar de lo que él ama, de lo que a él le apasiona, que es la náutica y sus Nor Carolina, acá estamos frente a la cámara. ¿Qué tal, Cusi? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? De 10, acá en Paso de la Patria, mirá que es este. Qué lugar, ¿no? Y bueno, disfrutando de esta embarcación, y me comentaba Cusi un montón de novedades que en este momento tiene Quiero en cuanto a las Nor Carolina, ¿no es así? Y con Nor Carolina ya hace unos cuantos años que estamos fabricando embarcaciones, obviamente año a año anexando algunos modelos y medidas nuevas. Lo último que estamos haciendo son embarcaciones desde aluminio, soldadas. Realmente un emprendimiento bastante ambicioso, pero bien. Le aclaramos, Cusi, que la marca Nor Carolina le pertenece a la firma Quiero SRL, es fabricación nacional y es de ustedes. Forma parte de todas las marcas que representamos y aparte fabricamos, como Aquaflow también, son los chacos todavía, pero sí, esto es en Argentina. Y la Carolina Skiff es una marca norteamericana que ustedes importan. Representamos en Argentina, correcto. Sí. Perfecto. Háblame un poco de las Nor Carolina, las variantes que tenemos, las medidas y las embarcaciones que más se están usando ahora, principalmente para los pescadores con mosca, para el bycast y para toda esa gente que está eligiendo la Nor Carolina, ¿no? Sí, siempre apuntando a la modalidad de lo que es bycast y flycast. Embarcaciones, hoy contamos con tres medidas en fibra de vidrio, que es la J16, sí. Es una embarcación chica, pero muy condiciona muy bien para ciertos ámbitos. Discúlpame, ¿con qué motorización va cada una de las medidas? La J16 tiene un rango desde los 15 caballos hasta 40 potencia máxima. Perfecto. Después saltamos a la Flat Patrol, que es una embarcación muy técnica, que se utiliza mucho para pescar con mosca. Es una embarcación de 4.90, un fondo en B, un fondo muy bonito que navega muy muy bien. En el rango de los 70 caballos, 70 hasta 115. Perfecto. Y después tenemos la Nor Carolina 17B, que es la, digamos, la más conocida y por excelencia la más buscada, que es un casco de 5 metros 20 por 2 metros de mango, también rango de potencia entre 60, 70 hasta 115. Esa es la que usualmente más se ve en la mayoría de los pesqueros, como por ejemplo acá en toda esta zona, ¿no? La que más se adapta para cómo está configurada y la que más les gusta a los mosqueros y los pescadores. De señores también, ¿no? Por supuesto. Y objetivamente, Cusi, Nor Carolina se caracteriza más que nada por lo que es la calidad, la terminación realmente de lo que son las embarcaciones, ¿no? Una calidad sistema, de primera. Sí, siempre prima el sistema constructivo, realmente una embarcación muy, muy sólida, rústica a la vez, pero muy, muy sólida, que digamos, se presta para lo que es el uso que se le da. Mucho material. Son cascos realmente pesados de material boyante, es decir, vas a ver que son verdaderas plataformas de casteo. Sí, muy, muy, muy estable, esa es la palabra. 100% sí, estable. Muy estable. Y te transmiten mucha seguridad, es otra cosa. Cuando vas navegando, realmente sentís la seguridad. Te lo transmite, te estás totalmente seguro. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias por confiar siempre en nosotros. Es un gusto.
es un placer. Así que, bueno, amigos, le presentamos la North Carolina y, por supuesto, todas las marcas y esta gente que siempre nos acompaña de la mejor manera y desde un principio nos dieron un impulso para que hoy hayamos crecido humildemente bastante. Así que muchísimas gracias, muy amable, y seguimos navegando. Sí, señor. Dale. Suerte. Papi, qué grata compañía hoy, ¿no? No, ni hablar. Estoy acá con mi amigo Ariel. Ariel, querido. Me tocó estar en el lago. ¿No? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo vamos a estar acá? Un gustazo compartiendo nuevamente. Igualmente. Un placer con ustedes. En esta ocasión salimos a navegar un rato y a mostrar a la gente las prestaciones y a recordarle que hay una marca en el mercado que se llama North Carolina y que invita a todos los amantes de la náutica y principalmente la pesca con mosca, con señuelos, ¿no? Es una lancha que está 100% diseñada para pescadores. Una lancha muy, muy útil, muy cómoda, con muchas prestaciones, pero 100% pesca. En esta que estamos en este momento, ¿qué modelo es? Es North Carolina 17B. Ajá. Es un modelo que está armada bien para fly, este modelo. Y es una lancha que la podés armar para la necesidad de cada pescador. En base a lo que necesites, ir viendo qué accesorios le vas agregando. Se la recomendamos a todos los pescadores. Y por supuesto, eso también es importantísimo, el minicota, ¿no? El motor eléctrico. El motor eléctrico en proa ayuda. Para todo lo que es pesca con mosca, pesca con señuelo, para baile ayuda. Bueno, Bárbaro Ariel, muchísimas gracias. Al contrario, por estar siempre estar con nosotros. Y, igualmente. Se los quiere mucho. Bárbaro, nosotros a ustedes también. Muchas gracias por todo, ¿eh? Seguimos navegando, papi. Dale, vamos. ¿Eh? Lujo. Vamos. Y estamos hablando de náutica y estamos junto a nuestros amigos de la empresa Quiero SRL, que entre tantas marcas y productos que importa la Argentina y que también fabrican directamente ellos, como Aquaflot y las lanchas North Carolina, importan a la Argentina de manera exclusiva los motores minicota. Estos motores eléctricos que sinceramente son algo fundamental para lo que es la pesca, principalmente todo lo que es la pesca activa, al golpe, tanto con carnada como la pesca del bycass, la pesca con mosca, para pescar en el Paraná, para pescar en distintos ríos del país, para pescar en arroyo, distintas especies. Por ejemplo, como lo mostramos nosotros continuamente, la pesca del bycass, la pesca del dorado, en los distintos lugares del Paraná, en los arroyos, en las zonas de paleríos, de muchísima correntada. Esto cumple una función importantísima a la hora de los resultados en la pesca, como les digo, el bycass, la pesca con mosca, la pesca al golpe. Esto te posiciona la lancha en el lugar donde tiene que ir exactamente, se maneja con un control remoto. Es algo, sinceramente, que hace una diferencia bárbara a la hora, como les digo, de los resultados. Así que se lo recomendamos, motor minicota. Este tiene la particularidad y es novedoso, ya que entró hace muy poco al mercado. Este es el motor. Le voy a ser sincero, en este momento nos olvidamos el control remoto, por ende que no lo podemos prender, no lo podemos bajar, pero este es el minicota que baja solo. Es realmente un espectáculo, la comodidad, ¿eh? Uno llega al lugar de pesca, con solamente apretar un botón en el control remoto, este motor se baja y ya lo manejamos de un lado para el otro, para adelante, para atrás, y vamos acomodando la lancha en el lugar que a nosotros nos quede cómodo, para, por ejemplo, tirarle una masita abajo de un engá para tratar de sacar un pacú al golpe, o tirar un señuelo, una mosca, al lado de un palo en un lugar de correntada para sacar un gran dorado. Motor minicota que importa y distribuye aquí en la Argentina, Quiero SRL. Se lo recomendamos a todos los pescadores, a todos los amantes de la pesca, a aquellos que tengan su lancha, no dejen de ponerle un minicota a su embarcación. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Juli,
Acá estamos. Escuchame una cosa, esta nota salió totalmente imprevisto. De la galera salió. Yo me estaba yendo a Chivilcoy. De la galera salió. Y me obligaron a quedarme en La Paz. Viniste a visitar a unos amigos. Vine de visita, ya lo tenemos. A mi amigo Víctor Flores, a Caña Doblada, con un surubí. Acá lo tenemos a Julián. Con un doblete. Epa, bueno, ¿qué pasa ahí? No, epa. No le tenga miedo al miedo, que más miedo le va a dar. No le pongas el dedito. Pero te tienta. No le pongas el dedito. Hermoso pescado. Lo trae con la como siempre, La Paz, Entre Ríos, siempre ahí se presente. Es un hermoso pescado. Mirá cómo trabaja esa Fenwick Elitech. Juli, esa es la caña que te recomendé. Sí. Hola, Víctor. Y después dicen que es malo el gaucho si los pelea. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? No sé, Julián, está nervioso, ¿viste? Está nervioso. ¿Qué te pasa, Clarín? Pero qué manera de arrancar. Mirá que mirá qué hermoso. ¿Qué hiciste, Julián? ¿Qué hiciste? Por el otro que se me escapó de la lancha. ¡Qué bárbaro! ¿Viste que teníamos que traer la cámara? Y sí. ¿Eh? Y sí. ¿Viste que había que traer la cámara? Mirá. ¡Ah, bueno! ¿Cómo es? Mirá lo que es eso, Víctor. Mirá lo que es eso. ¡Qué surubí! ¡Qué maravilla! ¡Qué pescado! ¡Impresionante! ¿Qué pasó, hermano? Bueno, vamos arriba. Vamos con el doblete, acá está el de Víctor. Arriba con uno. Pero qué pescado. Vamos, Julián, todavía. Falta el otro todavía, este se va a criar. Qué hermoso, qué doblete, bueno, qué paradita inesperada. Juli, Víctor, es un gusto compartir un día pesca con ustedes. Que venía a buscar. Muchacho, muchísimas gracias por la invitación, por hacerme quedar en La Paz. ¿Vamos al agua? Vamos. Con el besito de tiempo de pesca. Mirá qué hermoso surubí, qué pescado, ¿eh? Como siempre, muchachos, La Paz siempre es una invitación. En esta ocasión con cachorro de surubíes, con el amigo, el guía Víctor Flores, junto con Atilio y Julián de Astillero La Paz. Salimos a compartir un día con amigos y trajimos de compañera a la cámara. Mirá. Permítame, mi amigo. Muy bueno. Están los surubíes en La Paz. Están. Ahora vamos a ver el concurso de qué es lo que pasa. Pero están. Vamos. Ya hace un tiempo que están. Hay que venir a buscarlo nomás. Y hay que pescarlo. ¿Miró? ¿Me entiendes, maní, que están los palos, Sí, pero... Porque lo rozaste, ahí rozaste un palo. Dale. Dale que están los palos. Vos sabés qué lindo pescadito, Surubíe. Víctor. Está empacado como sobrino en la vía. ¿Cómo lo tenemos, Julián, Está con todo. Nos vinimos a pegar una ancladita ahora, en el mismo lugar donde estábamos gareteando. Nos venimos a anclar acá en 5 metros de profundidad, plomito de 40. Pablo. Y a mí me gusta pescar anclado, muchacho. Y tengo 10 metros de nylon yo acá que me dio Pablo. ¿Qué pasó, Víctor, ahí? Sí, pero tengo para darle una corrida de 10 metros de nylon. Me regaló Pablito. ¿Qué pasa acá, Juli? Acá bien. Opa. Se empacó el rebotor. Qué cañita, mirá lo que mirá, es la cañita. Mirá la Fenwick cómo trabaja, mirá. A mí el suru me gusta anclado. ¡Qué maravilla! Ahí
Opa. Malo el bicho viejo. Está enojado. Bueno, Víctor, bienvenido nuevamente a Tiempo de Pesca. Es un gustazo tenerte acá. El gusto es mío. Me casaste del cuero lomo y me trajiste para acá. Dije. Esto no estaba organizado. No estaba organizado y estamos pasando un... ¿Qué te dije? ¡Acrado, papá! ¡Acrado, mirá! ¡Mirá qué cachorro, Acrado, hermano! Bueno, ¿cómo vino este muchacho? Bueno, Julián. Va a tener que encarnar toda la tarde, ¿eh? ¡Qué hermoso, pesca! ¡Qué lindo, amigo! Esto es la paz. Esto es la paz. Gareteando... Hace unos minutos sacamos un surubí espectacular y ahora anclado. Todo bien, empacado como se rinde en la vida. ¡Qué hermoso surubí! Atilio, coméntame algo, porque estos dos están callados, no sé qué les pasa. No sé, hermano. Pensé que se había entregado. Fíjate quién es el director técnico, le dije. Juli, tirá donde pensá como un surubí alguna vez, le dije. El tipo. Cuando pensé que se había cansado, no se había cansado. Nos largamos a garetear, sacó un surubí infernal. Nos bancamos y mirá el surubí que sacó. Mirá. ¿Qué? No será el mismo, che. ¡Qué pescado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosura! ¿Viste? ¿Eh? Esto es la paz, esto es la paz. Y venga, venga la fiesta del surubí, venga que va a estar. Se lo vamos a dedicar a mi hija Sol, que la amo mucho, y a mi amigo Valentín, que hace un tiempito que no lo veo y tiene muchas ganas de venir a pescar, y dijo que pronto nos iba a venir a visitar, así que dedicado para ello. Bueno, va la dedicación entonces, para tu hija Sol, ¿eh? Exactamente. Y yo voy a sumar un saludo más. Métele. Para tu señora. Bueno, ¿eh? Para tu señora. Ahí está, ese va mi saludo. Valentín dijo que iba a venir, pero me está cuenteando. No, no, va a venir, y porque dijo que quiere venir a pescar con vos. Por supuesto, con ustedes ni hablar, ¿eh? Ahí estamos, mirá, qué hermoso pescado. Y no olvidemos el Tate, que el nos bendijo. Ah, para el Tate, hoy. ¿Eh? Sí. Para el Tate también. Amigo, qué suro, ¿eh? Otro más. ¿Eh? Gracias, sacamos gareteando y sacamos anclado. Gracias a Dios, otro más. Vamos, bueno, vamos a devolverlo. Sí, señor. Ahí está. Vamos, un hermoso surubí. Qué cosa linda. Ese grande. Qué falta. Pique. Así, mira tu caña. Ahí. ¡Allá saltó! ¡Es una bestia! Se viene la afeitada. Eso, levantó un poco más la caña. Ahí. Papi, escuchame una cosa. La promesa, ¿cómo era? ¿Arriba de 10 kilos? Ya le dije a él porque lo quise afeitar y me dijo no. Dice, ¿para qué me quiero afeitar? Digo, porque te vas a ver más joven. Bueno, entonces era arriba de 10 kilos, dice, lo afeitamos. No. Entonces me dice, no, yo no me quiero afeitar. Le digo, bueno, le digo, está bien. Le digo, vamos a poner una apuesta, le digo, yo te afeito por algo. Me dice, mira, si saco un dorado de por lo menos 10 kilos, te dejo que me afeite. Así que en cámara, esta noche, vamos a filmar parte. ¿Cómo le voy a ir rasurando? Toda esa barbita va a quedar carita blanca. qué pique es lo que estamos buscando. Un dorado grande. Monchi, ¿le insistimos? ¿Te dije o no? ¿Eh? ¿Le insistimos y acá está? Vamos a ver si lo podemos sacar. Saltó muy lejos. ¿Qué pasa, amigo, que está tensionado? ¿Qué pasa? Estaba lejos. ¿Qué pasa? Vez. ¡Qué pique! Estábamos haciendo agua arriba, en una piedra muy profunda, con señuelo de profundidad, señuelos banana. Y acá lo tenemos ya cerca. Mirá que se va a enojar acá, ¿eh? ¿Qué pasa que está así agitado? Tranquilo. Ahí va. ¡Eso! Ahí está.
¿Estás doradito? Que amigo, buscando. ¿Qué pasa? ¿Estás tenso? No sé si es mala la tensión por sacar lo que lo que me viene esta noche. Después de 4 años de usar. ¿Cómo era el asunto, Salta? Y me venía diciendo, te vas a hacer más joven. Afeitate. Decía, no. Y me dice, bueno, hagamos una cosa. Sí, a ver. Prometamos algo. Prometamos algo. Si sacamos, o sea, pasamos las 2 cifras, saca un buen dorado y te afeitas. Bueno, le digo. ¿Cuánto? No, a ver, no sé si... No pasa los 10 kilos, pero vamos a ponerle que pesa 10 igual, pa. Pesa 10, y pesa, ¿no? No, no, listo, no, pesa. Aparte no es Pablo la apuesta de que él se va a afeitar. No, vos lo vas a afeitar. Yo lo voy a afeitar. No sabes las veces que me dijo, mirá cómo te va a quedar, te da el sol, pones negrito todo de nuevo. Hermoso dorado, en Paso de la Patria, amigos. En estos días que vinimos a disfrutar con nuestra familia, realmente nuestra familia de la cabaña de Don Julián, y acá lo tenemos a Monchi. Un guía, un nuestro. Ahí está, mirá. Hermoso dorado. Amigo, qué bárbaro. Qué hermoso pescado. Amigo. Bien, che. Bien. Amigo, vamos al agua. Vamos, lo demoramos al agua. Rápido, hermoso pescado. ¡Pablito! Hermoso pescado. ¿Necesito tiempo de pesca? Sí, señor. Ahí está. Oh, ¡eso! ¿Con qué gana de irse que estaba? ¿Con qué gana de irse que estaba? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Contentísimo, amigo. Contentísimo, y porque por el pescado, y porque le voy a dar la satisfacción a Valentín de sacarme la barba. Papi, porque uno, acá arriba de la lancha. Claro, charla de tantas cosas. Y sinceramente la pesca de trolling en la búsqueda de un dorado de eso, hay veces que le dedicamos horas sin tener un pique y uno se puede charlar ciertas cosas, ¿no? Charlamos, nos divertimos, ¿no? La verdad que. Mucha pasamos risa, cuando hay... Mucha risa, y se me ocurrió porque yo le tiraba la barbita, le digo, en un momento de aburrimiento le tiraba la barbita y le digo, ¿cómo te la afeitaría? Digo, y me dice, bueno, así que, bueno, la gente de la máquina de afeitar, los fabricantes están muy contentos porque con una sola no hago nada, así que vamos a ver cómo hacemos, pero eso sí, te lo vamos a mostrar por tiempo de pesca. ¿Cómo no vamos a rasurar la carita al nene? Y las palabras, las promesas se cumplen, así que sí, bueno, pues. Esta noche vamos a... Bueno, amigo, nuevamente en Paso a la Patria. Así es, amigo, otra vez es un sueño cumplido, como yo te decía la vez que hicimos el relevamiento anterior, estar acá en Paso a la Patria, está en Cabaña Don Julián, con toda la atención. ¿Por qué era un sueño pescar acá para vos, amigo? Un sueño para la gente del norte, para la gente de Salta, de todos los pescadores que vivimos allá. Cuando se habla de pesca en el Paraná, se habla de Paso de la Patria. Y venir acá a Paso de la Patria, sacar una bestia, además pescar con todas las comodidades y con todas las atenciones que tiene Cabaña Don Julián, es realmente un sueño cumplido, amigo. Excelente la atención, desde el almuerzo, que es impresionante, los guías, las embarcaciones re cómodas, los guías son los mejores, los conocen todos. O viste, había lancha pasando y Monchi dijo, llegó, se ubicó él. Las lanchas nos miraban, ¿viste? ¿Qué hicimos? 15 minutos de pasada y ahí están los resultados. ¡Qué bárbaro! Espectacular. Papi, vos te diste cuenta cómo despacito lo fue apechando a todas las otras lanchas que estaban al lado, ¿no? Aparte, dijo, hasta que se acomode los señuelos en la piedra. Cuando se acomode en la piedra vamos a tener pique. 3 segundos tardó. Y despacito lo fue llevando las otras lanchas para el costado y le ganó él la piedra. Hasta en un momento me dio vergüenza, te digo la verdad. Monchi viejo, nomás. Se metió en la piedra, bueno, ahí estaba. Hay gente que hace rato que está tomando sol, nosotros 3 segundos le sacamos un dorado. Pero bueno, es lo que dije cuando saqué el dorado anterior. Hay que tener siempre, siempre en cuenta a los guías. En este caso Monchi, realmente, el que sabe, sabe. Viven acá, están acá, lo conocen con muchísima agua, lo conocen seco, con muy poca agua. Al río lo conocen como nadie. Nosotros venimos y para nosotros está siempre igual. Pero no está siempre igual el río, ni siempre son las condiciones iguales. Así que bueno, hay que reconocer que, y hay que respetar, y hay que darle el valor que tienen los guías, ¿eh? Por supuesto, un saludo a toda la cabaña de Don Julián. Y como dice él, si fue un deseo siempre de venir a Paso de la Patria, porque Paso de la Patria, yo que tengo un poquito más de años que ustedes, fue siempre el deseo de todo provinciano de llegar a este lugar. Cuando se hablaba del río Paraná, se hablaba de los dorados grandes, se hablaba... La fiesta tiene 50 y pico de años, Pablo. Así que 50 y pico de años que la se está haciendo... La fiesta nacional del Dorado. Pues estamos hablando... del Dorado, y la fiesta nacional del Dorado tiene 50 y pico de años, así que esto es un referente en el país y en el mundo de la pesca del Dorado correntino.
por supuesto, en Argentina la prioridad y las grandes bestias, en esta época no vamos a hablar siempre lo mismo, pero ya es más difícil encontrar los grandes, pero de 15, 20 años para atrás, las bestias estaban acá, en Paso de la Patria, y cantidades, por supuesto. Hoy ya cuesta un poquito más, es más difícil, por eso se necesita muchísimo más de los guías, y Paso de la Patria siempre, siempre paga, amigo. Nosotros sí, lo comprobamos y lo volvimos a mostrar. Por supuesto, ¿eh? Siempre por tiempo de pesca. Monchi, querido. ¿Cómo estás? Lo prometiste. Prometiste un dorado grande y ahí lo sacamos. Ahí lo sacamos. ¿Eh? Haciendo trolling agua arriba en las piedras. Agua arriba siempre. ¿Vamos a seguir? Seguimos. Vamos, amigo. Dale. Gracias, ¿eh? ¿Cómo andan, muchachos? Justo verte, Pablito. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Buscando el dorado. Un saludo para todos los amigos de Catamarca. Catamarca presenta acá en Paso. Seguidores del programa siempre. Un gustazo, amigo. Salteño, gusto. Bueno, igualmente, che. Don Valentín. Di Santi. Un gustazo, ¿eh? El capo del bollín, salteño. ¿Cómo dijiste? El capo del bollín. El loco del bollín. Salteño. Ese sí. Un placer. Un gusto, amigo. Un gustazo, amigo. Un gusto, muchacho. Un gusto, ¿cómo estamos? Pablito, querido, por esta zona. Desde hace tiempo que te seguimos. ¿Qué tal? Somos muy ¿cómo seguidores, estamos? Así que estamos acá disfrutando un poco por acá, por este hermoso río que hay. Así que el majestuoso, como le decimos, Pablito. Sí, señor. A veces tenemos que cuidar algo todo. Y a veces no sale, así sí. Que bueno. Pero seguimos siempre. Fieles seguidores del programa, muchachos. Fieles seguidores. Bueno, todos los lunes y si no puedo los lunes en el canal de YouTube. Ahí. En YouTube lo encontramos siempre. Bueno, muchachos, muchas gracias, ¿eh? No, muy amable. Y un saludo para Catamarca. Bueno, esperamos para la fiesta del Poncho o para cuando quieras ir. Dale. Hay lugares allá para recorrer. Muy lindo lugar, ¿eh? Hermoso lugar, así que te esperamos. Bueno, cuando andes por Salta, te llegas por Catamarca o nos llegamos nosotros para Salta también al juramento. Perfecto. El salteño. Muchas gracias, muchachos. Que anden bien. Gracias, nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Caso, Mucha suerte. Dale, hasta luego. Chao, chao. Chao. Ahí la selfie. La selfie. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, querido. Bueno, Pablito, mira lo que traje acá. Jaboncito, una usadita y una nueva. No sé si la captás. Vamos a cumplir la promesa. Tómalo bien. Sacó el dorado grande, ahora. Y él, la liga. Después de tantos años, le vamos a dejar la carita blanca. Como lo disfrutaban. Sí, así, sí, ¿no? La verdad que sí. Todo sea por el dorado. Y todo sea por el dorado. La palabra era que si sacábamos un dorado de arriba de las dos cifras, después de 4 o 5 años me iba a afeitar la cara. Así que bueno, ahí está cumpliendo la promesa. Y te van a afeitar en la lancha, no cualquiera tiene la promesa. Sí, tiene que ser a lancha. Monchi, ¿alguna vez viste esto vos? Jamás. Jamás. Una afeitadita en la lancha nunca, ¿no? Nunca. Bueno, tenés platea preferencial para mirarlo. Está chocho, parece un niño. Con la agüita del río. Qué lindo va a ser esto. Promesa cumplida, le vamos a presentar al nuevo salterio. Con bigotito. Con bigotito. Este para todos acá. Para todos los amigos allá salterio, le vamos a mandar a otra persona, ¿eh? ¿Cuántos años más joven? 20. Bueno, seguimos pescando, bárbaro. Disfruto de esto, Valentín. Mochi, ¿quedó listo, no? Yo, 10 años menos. 10 años menos, bárbaro. ¿Listo?
¡Qué salto! ¡Qué hermoso! ¡Con la caída del sol! ¡Qué maravilla! Papi, después de una tarde a pura pileta en Don Julián, nos venimos a hacer una pasada. Una tardecita, porque estuvo bravo el calor, así que vinimos a ver la caída del sol y ver si veíamos la caída del sol. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué postal! Y gracias a Dios yo tuve la suerte de enganchar esto. Un dorado hermoso, que era una situación preciosa. Y yo la verdad que en Don Julián a mí, el paso de la patria, es algo que a mí nunca me pasa. Qué maravilla, Neste. En este momento estamos pescando con señuelo banana cucú de media agua. Yo, por supuesto, Cardenal, siempre digo, Cardenal. A ver, ¡eso! Que no puede haber tres personas o dos personas pescando sin que esté un Cardenal en el agua. El Cardenal siempre paga. Mirá. Qué bárbaro. En este verano, papi, que sinceramente la invitación es mucho más extensiva que solamente la pesca, porque estamos hablando de Don Julián, de pileta, de vacaciones, de familia. ¿Y qué es lo que más que nada vinimos a hacer estos días, no? A vacacionar, Don Julián, y a visitar a Andresín, a Anaí y a Irupé. Realmente nos sentimos, como siempre decimos, de nuestra familia, nos aceptaron de una forma espectacular. Siempre agradecidos, una atención de primera. Y acá estamos, con el Tigre del Paraná, con este atardecer maravilloso. Bárbaro. Chao, amigo. Es impresionante cómo se ve cuando se va con el agua cristalina. Tibia está el agua, hermosa. Bueno, de esta manera damos por terminada nuestra visita al Paso de la Patria. Un lugar emblemático en cuanto a la pesca del dorado, también del surubí, pero bueno, se caracteriza por ser capital de la pesca del dorado. Realmente nos vamos como siempre, con la ilusión de volver y agradeciendo a esta familia realmente amiga de nuestra, amiga del programa, tanto Anaí como Andresín, como Irupé. Realmente tenemos que estar inmensamente agradecidos porque no solamente, como dije recién, son amigos, son gente que tiene su cabaña y nos recibe de la mejor manera, sino que lo sentimos como parte de nuestra familia. Hace muchísimos años, cuando estaba Don Julián, que nos reciben y siempre tenemos algo para recordar de cada viaje que hacemos. Por supuesto, también vamos a agradecer a Monchi, nuestro guía en este caso. Cuando hablamos de Monchi, hablamos de todos los guías de la cabaña. Realmente no hay algo que podamos decir, esto sale mal. Acá la pasás de 10 y aparte de la pesca, Pablo, también tenemos la otra parte de la cabaña. Sí, un servicio realmente de excelencia, como siempre lo decimos. A cada lugar que vamos, siempre objetivos. Y la cabaña de Don Julián encierra todo lo que es alojamiento, lugar, ubicación, gastronomía, atención. Los equipos de pesca, las lanchas, los guías, todo un servicio realmente integral y de primera para que venga el pescador y la familia, porque eso es también importantísimo, a lo que apunta la cabaña, y más en esta temporada de verano con la piscina al lado del Paraná, con la atención, con el lugar que tienen los chicos para pasarla bien, para divertirse, con la playa, con un montón de variantes que tiene Paso de la Patria, como les digo, para el pescador, para los grupos de amigos y también para la familia. Así que bueno, gracias a Monchi, gracias a todos los guías, les mandamos un saludo y a toda la gente que trabaja en la cabaña y obviamente a todos los amigos pescadores, a todos los amigos de Tiempo de Pesca, los invitamos una vez más, como cada vez que venimos a Paso de la Patria, los invitamos a venir a Cabaña Don Julián, que no se van a arrepentir y acá la van a pasar muy bien. Imposible errarle con Cabaña Don Julián. Bueno, como siempre, como nos pasa habitualmente, nos tenemos que ir despidiendo. El tiempo parece, cuando nos quedamos dos días, que va a ser mucho y siempre es poco. Acá principalmente se nos hizo muy corto. Pero bueno, nos tenemos que ir. Paso tiene esas cosas. Nos vamos planeando el regreso. Nos vamos ya con
organizando en qué fecha podemos volver acá, al paso, junto a Cabañas Don Julián. Y por supuesto, dejando el mensaje de siempre, de cuidar, de valorar lo nuestro. Quizás estamos con un tono un poco apagado porque lamentablemente vemos las cosas que ya no nos sorprenden, que ya las vemos como normales y es triste la realidad. Así que por eso por ahí estamos con este tono un poco... No, yo no quiero terminar la nota de esa manera. Sí, pero bueno, ustedes no entienden, ustedes saben a qué es lo que apuntamos nosotros y ustedes saben cuál es el mensaje. Y también saben de la manera que le decimos las cosas que vimos. Las mallas, los espineles, las lanchas que valen unos cuantos miles de dólares y que también llevan bicheros y matan dorados y surubíes. Así que bueno, nos vamos. De nuestra parte lo que podemos hacer, como siempre, es seguir inculcando y seguir insistiendo con esto de cuidar, de valorar lo que tenemos, que realmente es muchísimo y ya mucho se ha perdido y se sigue perdiendo. ¿Nos vamos? Nos vamos, dale. Hasta la semana que viene, chau. We'll be right back.